El misterio del avión errante. Derribo del vuelo 007 de Korean Airlines. Advertencia. Obra audiovisual de ficción basada en hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personas y diálogos son simulación, por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Por último, reitero que la finalidad de los videos que aquí se presentan es la de elevar la conciencia situacional de pilotos, controladores aéreos y personal aeronáutico. En ningún momento se busca señalar o juzgar, esto con el fin de generar un aporte audiovisual al medio. En otras palabras, crear barreras para combatir amenazas. Aeropuerto Internacional de Anchorage, Alaska. 31 de agosto de 1983, 3 de la madrugada, 6 horas 37 minutos antes del accidente. En el gate número 2 de la plataforma internacional se encontraba un Boeing 747-200 registrado bajo el número de matrícula Hotel Lima 7442, perteneciente a Korean Airlines, y a la fecha completa 11 años y 5 meses en servicio. El avión es asistido y preparado para un vuelo transoceánico de alrededor de unas 8 horas hasta Seúl, Corea, bajo el número de vuelo Korean Air 007. El avión realizaba una escala técnica para abastecimiento de combustible, un chequeo de mantenimiento preventivo y cambio de tripulación. Este Boeing 747 había despegado desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, pasaba por Anchorage y posteriormente volaría a través del Océano Pacífico utilizando una de las rutas transoceánicas del norte, la R-20, para llegar a su destino final, el Aeropuerto Internacional de Gimpo de la ciudad de Seúl, República de Corea. Y aunque podría acortar la distancia de vuelo en casi una hora volando en línea recta, cruzando por el extenso territorio de la Unión Soviética, debía tomar un desvío al sur, ya que esta nación tenía una tensión extrema con Estados Unidos por la llamada Guerra Fría y era espacio aéreo prohibido. 20 auxiliares de vuelo preparaban el abordaje de 240 pasajeros. Adicional a ellos viajaban otros 6 miembros de la tripulación de la aerolínea, quienes iban a ser reubicados en Seúl, y junto con la tripulación técnica completaban un total de 269 personas a bordo. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia. La hora prevista para despegar de Anchorage era a las 12:20 UTC, pero debido a retrasos administrativos de aduanas en el aeropuerto de destino, reprogramaron la hora de despegue 30 minutos más tarde, con una hora estimada de llegada a Corea de las 21:00 UTC o 6 de la mañana, hora local de Seúl. El control de tránsito aéreo autorizó el remolque atrás y puesta en marcha y le dio el permiso de control indicando la ruta autorizada, el código transpondedor para vigilancia radar y el nivel de crucero asignado, que era de 31.000 pies. Posterior a esto, el 747 rodó hasta la pista 32 y recibió la autorización de despegue. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Chun Byo-min, de 45 años. En toda su carrera como piloto, acumula un total de 10.627 horas de vuelo, y volando el Boeing 747 completa 6.618 horas. Su copiloto es el primer oficial Sun Dong-gi, de 47 años, con 8.917 horas de vuelo totales, y 3.411 volando en Boeing 747. Como ingeniero de vuelo, los acompaña Kim Hee-dun con 4.012 horas de vuelo totales y 2.614 horas volando en Boeing 747.
Para un vuelo transoceánico donde no se puede volar de manera convencional utilizando ayudas de navegación instaladas en tierra. La navegación que se utilizó fue la navegación inercial, que básicamente es un sistema autónomo a bordo de la aeronave que sensa cambios de dirección, velocidad y altitud y no requiere de sistemas externos para funcionar. Poco después del despegue de Anchorage, el Korean Air 007, siguiendo las instrucciones del controlador, viró a la izquierda a rumbo 220 para interceptar inicialmente la ruta Juliet 501, volar directo al NDB de Kerr Moomin y asumir navegación propia para interceptar la ruta interoceánica R-20. Tan solo habían pasado 2 minutos después del despegue cuando el controlador de Anchorage les autorizó ahora volar directo al BOR de Betel. Aún no interceptaban la ruta Juliet 501. Se encontraban unas 10 millas al norte. Sin embargo, esto no era problema. Así que en el selector de rumbo se seleccionó 245 grados y el Boeing 747 ahora hacía un leve giro a la derecha para interceptar este rumbo. El pesado avión lentamente se abría camino en medio de la noche, en dirección a las heladas aguas del Pacífico Norte, y mientras ascendían repasaban los ítems requeridos de la lista de chequeo posterior al despegue. Con el ascenso en curso sin restricción a nivel de vuelo 310, los ítems revisados y el piloto automático enganchado en modo heading con rumbo a 245 grados, el trabajo inicial estaba listo. Sin embargo, y por el giro prematuro a la derecha, el avión se encontraba desviado de la ruta Juliet 501 aproximadamente unas 3 millas al norte, y con el rumbo actual, seguirían desviándose aún más a la derecha, puesto que para volar directo al BOR de Betel, debían poner un rumbo de 243 grados aproximadamente. Para solucionar esto sin tanto problema, simplemente debían activar la navegación inercial, pero esto no se hizo inmediatamente. Como ya lo mencioné antes, este tipo de navegación es indispensable para rutas tan largas y aún más para volar en medio del océano. Así que 25 minutos más tarde, cuando volaban lateral al NDB de Kerr Moomin, el copiloto que era el encargado de activar este modo de navegación, supervisado por el comandante del avión, realizó el procedimiento y seleccionó el modo de navegación en la opción INS o navegación inercial. Sin embargo, este modo de navegación tiene 2 estados, armado y activado, dependiendo de la posición del avión con respecto a una ruta de vuelo deseada. Al estar desviados a la derecha de la ruta, este modo no se activó, simplemente quedó armado, puesto que el avión para este momento ya se encontraba a más de 7.5 millas de distancia del eje de la ruta, y este era el rango máximo permitido de desviación para que se enganchara la navegación inercial y quedara activado. Como consecuencia de esto, el Boeing 747 continuó volando con el rumbo actual de 245 grados y con el tiempo, la desviación a la derecha se iba incrementando. Comunicación con interferencia. El tiempo seguía avanzando y el Boeing 747 de Korean Air continuaba desviándose de la ruta progresivamente. Esto hizo que al alejarse más de lo habitual, la cobertura radial se fuera perdiendo y los reportes obligatorios de posición que debía realizarle al controlador de Anchorage no fueran transmitidos oportunamente. Así que un vuelo que había despegado detrás de ellos, el Korean Air 015, otro 747 con destino a Seúl, le serviría de puente de comunicaciones durante casi la totalidad de la ruta. Pero a nadie le pareció extraño que el 007 no pudiera comunicarse. Quizás supusieron alguna falla en alguna antena VHF del avión. Una confusión provocada sin intención. 1522 UTC, 3 horas 15 minutos antes del accidente. 2 horas y 22 minutos habían pasado desde el despegue y a unos 2450 kilómetros de Anchorage, en la seguridad de las aguas internacionales, cerca de la península de Kamchatka,
se llevaba a cabo una operación de inteligencia liderada por Estados Unidos, conocida como Cobra Dane. La misión de reconocimiento militar estaba a cargo de un RC-135, la versión militar de un Boeing 707 equipado con sofisticados dispositivos de escucha y que tenía como objetivo sondear el sistema soviético de defensa aérea y monitorear las comunicaciones en un juego del gato y el ratón, acercándose y alejándose de la isla hasta salir de la cobertura de los radares soviéticos. Esto puso en alerta máxima a todo el personal militar que vigilaba la península de Kamchatka y sus instalaciones militares. El avión errante, que aún continuaba volando con rumbo 245 grados, se había salido completamente de su curso y estaba desviado de la ruta unas 220 millas náuticas al norte. Volaba directo a la península de Kamchatka. El juego del gato y el ratón. Los pilotos del Korean Air 007 en este tramo de la ruta experimentaron problemas en su navegación, según nos muestra este gráfico, y el avión intentaba realizar virajes a la derecha que eran corregidos de inmediato al rumbo 220 o 250 para no perder su curso. Estos virajes erráticos les hizo creer a la defensa aérea soviética inicialmente que era el mismo RC-135 que estaba dando vueltas sobre el agua helada en la oscuridad de la noche, entrando y saliendo deliberadamente del alcance radar. En una de estas desapariciones temporales del Cobra Dane, entró el Korean Air 007 en el área de cobertura radar, con tal infortunio que cuando esto sucedió, la proximidad que había entre los dos aviones les hizo creer a los operadores del radar que se trataba del mismo RC-135. Y ahora, con un rumbo directo hacia una gran base naval, el Korean Air 007 fue designado como objetivo militar de alto riesgo. Intento fallido. Los soviéticos estaban obsesionados por mantener sus fronteras separadas y herméticamente selladas. En la cabina del 747, los pilotos no podían observar que estaban por sobrevolar Kamchatka. Aunque el cielo estaba despejado, debajo de ellos todo estaba muy oscuro. Y para ese momento, ya se encontraban a unas 80 millas náuticas de la costa. Así que se ordenó la interceptación del avión intruso con cuatro cazas MiG-23, pero el combustible de estos aviones se agotó rápidamente y no pudieron alcanzar al alto y veloz 747. ¿Reincidencia? El 747 volvía a entrar en la seguridad de las aguas internacionales. Había logrado escapar de los interceptores, pero desafortunadamente se dirigía a otro territorio soviético, la isla de Sajalín, una estrecha isla justo al norte de Japón. El sistema de defensa aérea soviético había fallado en su primer encuentro con el avión intruso, así que era poco probable que perdiera la segunda oportunidad. Con el objetivo militar en curso a territorio soviético, las reglas para la acción militar estaban en alerta máxima. Se ordenó una nueva interceptación, esta vez a cargo de dos Sukhoi S-15, despegando en intervalos de 10 minutos. En esta ocasión, el avión interceptor alcanzó rápidamente a su objetivo e informó las características del avión a la base en tierra, pero no logró identificarlo completamente. Y con la inminente proximidad a la isla, el interceptor recibió órdenes de derribarlo si se violaban nuevamente las fronteras estatales. Maniobra evasiva. La última coincidencia. Los pilotos del Korean Air 007, ajenos a lo que se avecinaba, tenían una charla informal acerca de diferentes temas triviales, entre ellos el cambio de divisas, y de vez en cuando hablando con su compañero de ruta, el 747, que venía detrás de ellos. El avión interceptor lo seguía de cerca, y el 747 ingresaba nuevamente sobre territorio soviético. La orden había sido clara, y el blanco debía ser derribado, así que ordenaron al interceptor que disparara ráfagas de proyectil al costado izquierdo del avión para avisarles y obligarlos a descender como último recurso.
El interceptor cumplió con la orden de disparar. Pero en ese momento, el 747, autorizado por el controlador de Tokio Radio, inició el ascenso al nuevo nivel asignado, y los pilotos nunca vieron las ráfagas de fusil al tener un ángulo de ascenso que les imposibilitó percatarse de este aviso. Pero para el avión interceptor, esto fue interpretado como una maniobra evasiva, y la orden de derribar al avión intruso fue efectiva. Totalmente inconscientes de su posición geográfica real, en la cabina del 747 nunca se esperaban lo que estaba sucediendo. Los pilotos luchaban por controlar el avión que había recibido un impacto de misil en la parte trasera del fuselaje y había originado una descompresión explosiva. También dañó las líneas hidráulicas y el avión empezó a descender sin control. Finalmente, el Boeing 747 de Korean Air impactó en el océano cerca de las 18:37 UTC, ocasionando lesiones mortales inmediatas a todos sus 269 ocupantes. La ubicación del accidente era desconocida. 2 meses más tarde, buques militares soviéticos encontraron el avión y sus cajas negras, pero mantuvieron esta información en secreto durante 10 años hasta la caída de la Unión Soviética, y solo hasta ese momento se pudo esclarecer que hubo varios factores contribuyentes para esta tragedia llena de incógnitas, y una de ellas fue que no se pudo constatar que la tripulación del vuelo 007 de Korean Air fuera consciente en ningún momento de la desviación de su ruta prevista, a pesar de continuar con ese rumbo durante más de 5 horas. El doctor Rodrigo Alfonso Cabrales Alarcón, piloto privado de aviones, abogado experto en derecho aeronáutico y asesor de la Autoridad Aeronáutica en Colombia, su país de origen, nos explica el contexto de la importancia que tuvo la OASI ante este lamentable accidente. Hola, Jimenito 1010. Antes que nada, permíteme manifestar mi complacencia por esta invitación a tu canal, desde donde vienes exponiendo acertada y objetivamente eventos que han marcado la aviación mundial, principalmente en lo técnico, pero que hoy es relevante complementar tocando otros ámbitos a partir del accidente que hábilmente nos has ilustrado. Mi participación no podría ser para nada más que hacer mención de lo que este trágico hecho significó para la humanidad en un momento álgido y de gran tensión internacional, que como bien referiste fue denominado la Guerra Fría, pero mis comentarios no están orientados a establecer en modo alguno sesgos de responsabilidad ni configuran en sí un análisis político o histórico, lo cual quedará a juicio de ustedes como audiencia, teniendo en cuenta que hay suficiente material periodístico, literario y audiovisual que ha dado cobertura a este lamentable accidente, sino más bien a poner sobre la mesa la intervención de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, organismo creado por la Convención de Chicago, suscrita por 52 estados el 7 de diciembre de 1944, un tratado internacional vigente que rige los principios generales del derecho aéreo en el mundo entero. La OASI expide entonces un informe preliminar que, basado en la información disponible, solo se atrevió a atribuir la causa del desvío de la aeronave a un error de navegación, presuntamente provocado por error humano, y al derribo de la misma por un error de identificación del estatus de esta por parte de la Fuerza Aérea Soviética, como ya pudimos ver. Y para seguir refiriéndonos al reporte del accidente, el informe final es publicado por la OASI en 1993, soportado en toda la información técnica provista por Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y Corea del Sur especialmente, corroborando tales circunstancias como las causas del suceso, manteniendo ante la opinión pública mundial este evento como un accidente y no como un acto de guerra, con lo cual podemos decir que la OASI cumplió así cabalmente con sus propósitos predominantemente diplomáticos. Vale la pena mencionar que, como resultado de la referida Asamblea Extraordinaria,
Área, la OASI logró una importante enmienda o modificación al convenio de Chicago, pues en él no estaba definida ninguna restricción específica para los estados en caso de violación del espacio aéreo por una aeronave civil, de manera que, resumiendo el punto, el 10 de mayo de 1984 se insertó el famoso artículo 3 bis, por el cual se insta a los estados contratantes a no hacer uso de las armas contra aeronaves civiles durante los procedimientos de interceptación o interdicción aérea, sin perjuicio de las acciones militares que pudieran adelantarse en ejercicio propio de la soberanía. En este sentido, el anexo 2 de la OASI, que junto a otros 18 documentos complementa en lo técnico el referido convenio de Chicago, este contentivo del reglamento del aire, desarrolla un procedimiento que los estados deben seguir con el fin de identificar con claridad qué aeronave es la que estaba violando el espacio aéreo y cuáles son sus intenciones, lo que implica entablar previamente comunicación con su tripulación, ya sea por radio o mediante señales de luces o con movimientos visibles de la aeronave interceptora, así como darle guía para que aterrice o para que abandone ese espacio aéreo o, eventualmente, pueda continuar con su trayectoria. Ya para finalizar, infortunadamente se han presentado algunos otros casos donde aeronaves civiles han sido derribadas en procesos de interceptación mal ejecutados o sin que estos se hayan llevado a cabo previamente, pero, por fortuna, aún se pueden contar con los dedos de una mano. Saludos cordiales y muchas gracias. El equipo Takeoff Simulations envía un fraternal saludo a las familias de quienes volaron más alto en este fatídico vuelo y anhela que la paz siempre esté por encima de cualquier ideología en el mundo. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.